los invitamos a seguir recorriendo nuestro país, a continuar descubriendo los hermosos paisajes argentinos. En esta ocasión nos hicimos presentes en el torneo interprovincial de bochas en Puelches, La Pampa. Allí nos recibió cordialmente el intendente Julio Jerez, con quien conversamos del desarrollo de la actividad. También tuvimos la posibilidad de estar presentes en la 93ª fiesta aniversario de La Maruja, La Pampa. Allí nos atendió muy amablemente su intendente, Gustavo Zein, quien nos brindó una interesante entrevista. Esto se llama Proyecto Argentina, séptima temporada. Pablo, un gusto recibirte acá en Puelche, como en otras oportunidades. Gracias por venir. Sí, fíjate que el año pasado por la pandemia no lo pudimos hacer. Un torneo que para nosotros ya es tradicional, en los meses generalmente de noviembre, en esta oportunidad fue en diciembre, el torneo anual de bochas, que convoca a bochófilos de nuestra provincia y de provincias vecinas. Así que realmente muy contentos por recibirlos, y porque además esto sirve fundamentalmente y a lo que apuntamos, a confraternizar y a compartir vivencias con gente que vive en otros lugares. Realmente muy contentos. Sí, nos pone muy, muy feliz, muy contentos de poder mostrarles a quienes nos visitan las mejoras que hemos podido hacer en el Club Social y Deportivo Puelches, y en este caso específicamente en las canchas de bochas, donde hemos destinado un dinero importante para mejorarla y para que se pueda jugar más asiduamente y que nuestros jóvenes tengan un espacio para practicar deporte y que les guste la bocha, ¿no? Y este caso fue especial porque realmente la verdad que debemos agradecer a quienes estaban dispuestos a visitarnos, y realmente el número fue y era mucho más interesante porque hay 32 equipos, 32 tríos compitiendo, y la verdad es que si hubiéramos querido tener más, hubiéramos tenido más, qué sé yo, 36, 40 equipos. Realmente entonces se realizó una cancha auxiliar para tener tres y acelerar el ritmo de los partidos, pero bueno, muy, muy, muy lindo, y además acompañándonos la lluvia, una lluvia importante, prolongada este fin de semana, y que a nosotros, por tener la infraestructura que tenemos en el club, no nos permitió suspender nada. Se está efectuando el torneo normalmente y compartiendo con un montón de amigos. Sí, fíjate que hoy está uno de los muchachos que nos está visitando, que es Camel, que si mal no recuerdo, ha venido a todos los torneos que hizo Puelches. Él ya no está viviendo en la provincia de La Pampa, pero él dice que es un compromiso ineludible poder estar cuando nosotros hacemos ese torneo. Pero como Camila hay otros, muchos más, que han venido en muchísimas oportunidades y que se sienten bien. Y eso es lo importante, porque vos podés ganar, perder, está dentro del juego, es una circunstancia, pero lo importante es poder confraternizar, poder comer el asado, poder disfrutar de folclore, de charlas y de contarnos cosas de la vida, ¿no? Así que en eso estamos y estamos muy contentos. Y esta noche se hace la gran cena con show, esta noche con folclore, una cena en la cual nos hemos esmerado para poder acercarnos a quienes nos visitan de la mejor manera, y también creo que después, sí, ¿no? Con seguridad, después de las 12 de la noche, el cumpleaños de mi secretario, Raúl Seibel, que es un actor importante en esta convocatoria y en esta organización del torneo de bochas. Así que uno desde el municipio, en mi caso, apoyando, porque además son todos conocidos, amigos, y en definitiva lo que queremos es mostrar que en Puelche se pueden hacer estas cosas y se puede vivir bien también. Yo
Yo he hablado con varios participantes y están muy contentos, la verdad, con la calidad de atención que tienen ustedes, que son impresionantes, como siempre digo, y muy contentos con el torneo. Sí, pues son muy fanáticos en ese. Sí. Y en esto debo agradecer a un montón de gente que... Claro. Que se esmera para que las cosas salgan de la mejor manera. Así que ahí todo lo reciente lo mencionaba Raúl Seibel, está Julio Roldán, Alejandro Baldomé, Cachito Navarro, Nicanor Lima, Chuso Córdoba, Natalia Inchazú. Realmente por ahí me puedo olvidar de alguien, pero como siempre el compromiso está y nosotros convencidos de que cuando todos estamos juntos, cuando hay un montón de gente trabajando detrás del mismo objetivo, generalmente las cosas salen bien. Sí, me da mucha alegría lo de la huerta, porque se han cosechado un montón de lechuga, qué sé yo, acelga, otra. Inclusive son las que se están consumiendo ahora en estos que salados. Se están armando las ensaladas con el producto de la huerta local, pero además hemos tomado la decisión de regalarles a los vecinos en distintas oportunidades ese producto que se está haciendo en la huerta y que además está cercado por álamos. Realmente con el agua se puede todo, ¿no? Y esto es una prueba más, una demostración más que se puede hacer. Así que trabajando bien en la huerta, trabajando bien en el Cumelén, es una obra que yo se las debía a los abuelos, sí, a los abuelos, a la gente de la tercera edad, con una infraestructura interesante, una obra fantástica realmente, que creo que en un mes más va a estar finalizada. Así que seguramente para nuestro aniversario la vamos a estar inaugurando y regalándole eso que tanto se merecen la gente de la tercera edad de mi pueblo y la zona, ¿no? Con el tema del acueducto que se había armado, ¿cómo van con el tema del agua? ¿Mejoró muchísimo eso? Mejoró mucho con esa obra finalizada que se inauguró a mediados del año de este año. Sí. También en esa oportunidad se inauguró internet. Realmente hemos mejorado la cantidad y calidad de agua. Tenemos mucha más agua, sumado a que hemos tenido la fortuna de poder hacer 3 o 4 perforaciones donde hemos logrado extraer agua subterránea que realmente nos posibilita hacer estos emprendimientos, estos proyectos productivos que son necesarios en todo pueblo, ¿no? Sí, tratando de ser objetivo y sin ser fanático, porque uno no puede serlo, realmente no comparto en absoluto la posición la posición que tomó la oposición. Yo creo que tuvieron la suerte que los acompañó una parte importante de la ciudadanía y entonces el justicialismo no puede tener mayoría, que tampoco es bueno, porque siempre se tiene que consensuar, dialogar, tratar de lograr consensos y acuerdos. Pero no comparto en absoluto que no aprueben el presupuesto. Yo creo que es una piedra en el camino, pero bueno, ante las adversidades hay que sacar lo mejor de uno, dialogar, consensuar, convencer y en definitiva, Pablo, el que gobierna es el justicialismo. Y bueno, y hasta el 2023 va a gobernar el justicialismo y en lo personal creo que después del 2023 va a seguir gobernando el justicialismo. Así que no comparto la posición de la oposición en absoluto. Lo que tiene de bueno es que cuando tiene que unirse y sacar la fuerza la saca. Sí, nosotros también. De acuerdo con vos en lo del 23, totalmente. Sí, hay que trabajar, hay que llegar a una franja importante de la ciudadanía a la cual todavía no le hemos podido dar la respuesta que la gente necesita y merece, pero el justicialismo está en eso y tenemos garra, así que vamos a tratar de ponerlo mejor, seguramente se está tratando de ponerlo mejor para dar la respuesta a la gente. Bien. Fue duro, la más duro, pero bueno. Sí, no, pero en Puelche bien, muy bien. Las dos veces ganamos con un número importante, con un porcentaje muy, muy, muy amplio. La gente nos volvió a acompañar, como nos ha acompañado desde hace muchísimo tiempo. Quien te habla hace 18 años que está al frente del municipio local y hasta el último día le meteremos garra, fuerza para dar la respuesta porque la gente exige y está en su derecho. Así que en la provincia de La Pampa no nos fue bien. Yo creo que
el justicialismo merece hacer un análisis profundo, profundo, de gente importante que esté involucrada para revertir esta situación. No fue fácil, pese a que en las del 14 de noviembre se achicó mucho, mucho la diferencia, pero es un problema exclusivamente nuestro, de los peronistas de la provincia de La Pampa, donde deben estar los actores que tienen que estar juntos, y nosotros acompañaremos, como siempre, y después queremos ver un peronismo triunfante, como siempre lo ha sido en la provincia de La Pampa. Para el año que viene ya faltan poquitos días para finalizar este año 2021, donde hemos dejado esta pandemia que tan fuerte nos golpeó en el año 2020, y ojalá no se vuelva a reactivar, porque vos sabés que hay que tener muchísimo cuidado, mucha responsabilidad, porque hay casos que se están dando en algunos lugares. En lo personal y desde el ejecutivo local, nosotros tenemos grandes expectativas en el 2022. Queremos terminar esa obra de Cumelén, que la vamos a terminar, y estamos próximos a iniciar las 8 viviendas que ya nos ha adjudicado el gobierno de la provincia de La Pampa. Y tengo la promesa del gobernador de que en los primeros meses del año nos estarían mandando una empresa que nos haría 13, 14 o 15 cuadras de cordón cuneta de asfalto, con lo cual realmente le vamos a dar otra cara, otra infraestructura. Va a ser realmente interesante Pulches desde ese punto de vista, ¿no? Y yo en lo personal voy a seguir trabajando hasta el último día de mi gestión. Me quedan 2 años de gestión para hacerlo mejor, para que Pulches esté cada vez mejor, porque en definitiva es lo que me corresponde y es lo que la gente de Pulches merece. Julito, te quiero agradecer mucho por la nota. No sé si te queda algo pendiente. No. Para la gente, sí, me queda, bueno, agradecerle a quienes nos han visitado. Vos sabés que había gente de Río Negro, que hay gente de Río Negro, de la provincia de Buenos Aires, de Neuquén, de La Pampa, jugando este torneo de bochas, de Córdoba. Realmente ya es un torneo tradicional y que la gente quiere venir a jugarlo. Así que a ellos mil gracias, que la pasen de la mejor manera y ojalá tengan un buen regreso a sus respectivos pueblos después de finalizado el torneo. Y yo aprovecho también hacia esa gente y hacia la gente de mi pueblo y de la zona a desearles que terminen de la mejor manera este año, que pasen felices fiestas junto a su familia de la mejor manera y que tengan un buen año 2022. Eso es lo. Feliz Navidad para vos y feliz año nuevo. Como siempre, gracias por dejarme hablar. Gracias, Pablo. Con esa tibieza. Voy a cantar estas coplas así como se cantan allá en el pago. Que se venga la primerita. Pueblo, ¿cómo está? Todo muy bien acá en nuestra localidad. Sí, bueno, estamos trabajando en la plaza con el Plan Argentina ACE, lo que son obras de accesibilidad a nuestra plaza. Estamos bajando todas las veredas perimetrales de nuestra plaza, estamos creando todas las rampas de acceso y, bueno, el reemplazo de todos las baldosas de toda la plaza y también obra de iluminación y una obra de urbanización para nuestra localidad, una obra muy, muy importante. Verdaderamente está en plena ejecución, generando empleo para 10 familias que son las que están trabajando hoy en este programa nacional, que está realmente afectando sobre nuestros pueblos, realmente generando empleo y generando programas de urbanización para nuestras comunidades.
Específicamente, ¿qué es lo que va a hacer en la plaza? Porque recién estamos hablando del estacionamiento, varias cosas van a ser tremendas. Sí, la plaza lo que se está haciendo es, sobre todo, es darle accesibilidad. Nuestra plaza estaba en un terreno elevado, en algunas partes un metro o más de un metro, sin rampa de acceso, tenían escaleras, entonces se bajó todo el predio, todo el lateral, las cuatro cuadras de la plaza, y se reemplazó todas las baldosas existentes que también estaban deterioradas, y bueno, y hubo que obviamente armar todo el cimiento nuevamente. Se va a cambiar también el centro de la plaza, se va a poner un mástil más alto del que había, el nuevo busto de San Martín, y también el programa y el proyecto de iluminación para darle modernización y buena iluminación a nuestra plaza. Bueno, hay un programa donde se está trabajando de poner la Maruja en producción. A través del plan estratégico La Maruja 2030 empezamos a pensar como producciones intensivas y producciones alternativas para nuestra comunidad la plantación de olivo. Comenzamos con la plantación de una hectárea, esto es un comienzo. La idea es en el 2022 implantar otra hectárea, 2023 ir implantando una hectárea hasta completar 4 hectáreas de olivo. Y obviamente que nosotros pensamos en el olivo con un proceso secundario que sería la fabricación del aceite de oliva. Creemos el clima se da, podemos representar ese proyecto en nuestra tierra, algo nuevo para la comunidad, pero ya hay plantas de olivo, no plantaciones, sino plantas de olivo esparcidas en algunas viviendas, y lo que hicimos fue en una hectárea poner 650 plantas a producción en Ingeniero Foster, una comunidad que también nació en 1926, 2 años antes que La Maruja. Fue un pueblo pujante, llegó a tener casi 1000 habitantes en el momento que estaban los hacheros y estaban buscando la madera. Después había un aserradero que generaba empleo y todo. Después, bueno, ese aserradero se quemó allá por el año 53, 54 aproximadamente, y obviamente que la población se fue. Hoy viven no más de 6 familias en Ingeniero Foster, y está todo el ejido. Entonces nosotros pensamos en poner en valor productivo todo lo que es Ingeniero Foster, que es una localidad aledaña de La Maruja que pertenece al ejido municipal. Y bueno, es un proyecto que ya venimos trabajando del año 2020, nos frenó un poco la pandemia y todo esto. Ahora se hizo el cerramiento perimetral que estaba proyectado. Vamos a trabajar ya sobre la obra que está implantada, lo que es donde está el predio para la proveeduría y los baños. Vamos a poner las parrillas y próximamente, bueno, le vamos a poner todas las tranqueras, todo lo que, y va a quedar el camping municipal ya habilitado. Parte de lo que también es el proyecto estratégico La Maruja 2030 en lo que respecta a turismo, tener un camping, tener nuestra fiesta, que pasó hace poquitos días también. Entonces, un poco es para tener un lugar para ofrecer, para que todos los fines de semana La Maruja pueda ser elegida para venir a pasar un día de campo a nuestra comunidad. Contame un poquito sobre la plaza nueva que se armó con lindos juegos, la verdad, estuvimos tomando imágenes también y quedó muy lindo. En la esquina se están terminando las casas de plan Mi Casa. Sí, bueno, justo ahí en esa zona hay 2 manzanas, que hay 44 viviendas y se están inaugurando ahora próximamente 5 nuevas viviendas del plan Mi Casa. Estamos muy próximos a inaugurarla. Vamos a hacer 12 viviendas más del plan Mi Casa. Justo en una esquina que queda se está armando un parque. Un parque que realmente viene a cubrir las necesidades para el barrio. Ya lo vemos hoy, montones de chicos que están participando y jugando en esos juegos que se implantaron. Obviamente que esta plaza se van a agregar otros juegos más, se le va a hacer todos los caminos, la iluminación. Bueno, son todos obras que están en construcción y van avanzando, también parte de los programas de urbanización de nuestra comunidad. Contamos un poquito, estuvimos también tomando imágenes sobre el predio está hermoso, lo que es el Capo de Don. ¿Lleva mucho trabajo o te llevó mucho trabajo armar todo eso para poder hacer la fiesta? Y el predio del campo de Jineteada, nosotros comenzamos en el año 2008 a trabajar sobre el predio. Eso era una cancha de fútbol abandonada,
donde estaban todos los tejidos destruidos, donde había prácticamente un basural. Bueno, empezamos con limpieza, armamos el campo de jineteada, después con el correr de los años se hicieron todos los tapiales perimetrales, se hizo toda la obra de lo que es el salón del centro tradicionalista, y ahora lo último que hicimos fue una tribuna natural, con un talud de tierra que debe tener aproximadamente 4 metros de alto, pensado de acá a los próximos años poder cementarlo y poder tener una tribuna de cemento. Todo esto se logra hacer con un proyecto a largo plazo, con un pueblo que está acompañando, con todo un equipo de atrás y siempre pensando en como venimos proyectando, la Maruja 2030, cómo queremos ver nuestro pueblo dentro de 10 años. Y bueno, todo eso lo que hoy estás filmando, este video que vos estás mostrando en este momento, es el trabajo de muchísimos años, de mucho esfuerzo, gente que acompaña, gente que trabaja al lado de uno. Realmente se lució el campo de jineteada, la fiesta esta, van a ver el video que van a pasar seguramente, de la jineteada. Realmente impacta, una zona muy verde, hermoso, también acompañó el clima, está lloviendo, veníamos de años de sequía, y es un poco como que se empiezan a ver cosas hermosas que empiezan a suceder en nuestra comunidad. Gustavito, te quiero agradecer mucho por la nota, te voy a dejar la cámara abierta, el micrófono abierto para que le mandes un saludo a toda la gente de La Maruja. La verdad que el pueblo está muy lindo, está creciendo, la verdad, a pasos firmes, y la verdad que está muy lindo, está quedando muy lindo todo. Bueno, aprovechar este espacio, agradecerle a todos los que están acompañando en este momento. Realmente esto es un trabajo de día a día y obviamente que todos tenemos que tirar hacia del mismo carro para el mismo lado. Estamos en el último mes del año, muy próximo a las fiestas. Verdaderamente estas fiestas son distintas, porque estas fiestas nos vamos a juntar. Pensá que hace un año atrás no nos pudimos ni siquiera juntar. Entonces realmente disfrutar, levantar la copa, poder juntarnos y brindar con mucho dolor por muchos que no van a estar en esta mesa, que quedaron en el camino por esta terrible pandemia que nos cruzó, pero tenerlos siempre presente. Así que bueno, felices fiestas para toda la población, buenos augurios y a seguir trabajando por este pueblo pujante, por este pueblo hermoso que es La Maruja. Gracias por la nota, Gustavito. Bueno, gracias a vos. Voy a cantar estas coplas así como se cantan allá en mi pago. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todos nuestros programas.